Temperaturas altas, así que estamos cuidándonos bastante, Eduardo. Bueno, sí, mira qué lindo bien. cielo. Hermoso. Hasta luego. A unas nubes poquito, pero hermoso para comenzar este sábado. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos, Juan Luis Burr, es economista. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Buen día. Ahí hablando con algunos ciudadanos, uno nos decía, mirá, hay que sincerar la realidad de la economía. Este es el valor. Si es virtuoso para la economía, para el privado, bienvenido sea. ¿Crees que vamos en ese camino? Bueno, no hay muchas alternativas. El caso más claro es el mercado de cambios. No hay dólar, no existe el dólar a 360 o 380 o 400 pesos. Con ese nivel, el Banco Central ha perdido en el año más de 25.000 millones de dólares, porque básicamente lo hace aún con una enorme represión en los mercados. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el mercado de combustibles, que es lo que ustedes estaban mostrando recién. Cuando uno se acerca a la etapa de una alta demanda, sobre todo durante la etapa de la cosecha, bueno, la plata tiene que ponerla alguien, ese alguien es el tesoro, o sea, déficit fiscal, para poder tener suficiente combustible en la Argentina. De modo tal que tenemos un recorrido hacia adelante. ¿Serán unos meses o serán algunos años? En realidad, el proceso por el cual uno recompone todos los precios relativos, en algún caso va a ser mucho más acelerado, en otro va a ser un poco más lento. Me parece que en el caso de la nafta, de las naftas y del dólar va a ser un poco más rápido. En el caso de las tarifas probablemente sea un poco más lento, probablemente se lleve más de un año, pero es necesario para poder restablecer un mercado en el cual las cosas que uno dice que hay, bueno, existan efectivamente, no hay pan a 50 pesos, ese pan no existe, o pan a 100 pesos, digamos, existe el pan que se puede comprar en el mercado y que la demanda y la oferta pueden proveer. Para que el privado, el sector privado pueda llevar adelante un camino a 2 años, 3, el tiempo que sea, el punto de partida también pasa por el déficit fiscal, que se pueda establecer, que se pueda lograr equilibrio allí. Sí, esa es la madre de todas las batallas. Se ha hecho mucho énfasis en las LELIC, en otras cosas, pero la madre de todas las batallas es... para un gobierno que se financia básicamente emitiendo pesos, porque no tiene ni capacidad de deuda, ni capacidad de, digamos, de cobrar más impuestos, la única solución es tener, digamos, equilibrio fiscal. ¿Qué es lo relevante, sin embargo? Lo relevante es que este sea un proceso estable en el tiempo, es decir, que uno haga ajustes ahora, y no que después, digamos, una vez que logra cierto equilibrio, vuelva a las andadas. Me refiero, digamos, esto tiene que ser un proceso estable de la Argentina, porque Argentina es conocido en el mundo por ser un defaultador serial, es decir, es un país que una vez que logra el equilibrio, después te engaña, toma deuda y al cabo de un tiempo entra en default y no te paga. Y entonces tiene todos los problemas típicos cada tantos años. Bueno, lo que necesitamos es que lo que se inicia sea un proceso que sea aceptado por toda la comunidad, por la comunidad, no solamente la población, sino la comunidad política, y que no entremos cada tanto en este proceso de, digamos, de desórdenes tan groseros. O sea, vamos hacia un cambio cultural en principio. Bueno, deberíamos ir, Eduardo, digamos, es decir, el objetivo es ser un país más o menos normal, no digo muy normal, pero más o menos normal. Vos tenés al Uruguay acá al lado, tenés al Paraguay acá al lado, tenés a Chile acá al lado, y digo acá al lado para decir que no necesitas ser Singapur o pensar en Taiwán o pensar en países que han hecho milagros económicos. El milagro sería que fuéramos un poco más normales. Bueno, esa normalidad requiere, primero que todo, no hay ninguna duda, de llegar a posiciones de equilibrio fiscal por mucho tiempo. Más adelante vos vas a poder tener, reconstruir la posibilidad de deuda,
tener algún déficit, pero por muchos años vos tenés que tener equilibrio. Confianza hacia adentro y un tiempo, si esto se da así como lo planteás, confianza de aquellos que quieren invertir en Argentina. Dice, Argentina potencialmente rico, si me das previsibilidad, bueno, comienzo a invertir en la Argentina. No hay ninguna duda, pero vos fíjate, Eduardo, que el primero que no invierte en la Argentina, o sea, que demora en invertir, es el argentino mismo. Para darte un ejemplo, en la Argentina no existe crédito hipotecario. O sea, uno que quiere comprarse una vivienda, bueno, no tiene posibilidad de tener crédito hipotecario. Y eso vos tenés que reconstruirlo para que los argentinos tomen deuda, es decir, el argentino común pueda tener una deuda y tener en el futuro una casa. En el mundo es habitual que el crédito hipotecario sea equivalente al 50% del PBI, el 70% del PBI, etcétera. En ningún lado es menos de 20% del PBI. En la Argentina, para que tengas una idea, es 0.3% del PBI. Es decir, estoy hablando de algo que es muy, muy básico para entender, porque no es solamente la inversión de nuevas líneas de automotores, no es la inversión solamente petroquímica, el litio o todo eso. Todo eso va a requerir inversión externa importante, sin ninguna duda. La minería requiere mucha inversión, el petróleo requiere mucha inversión, pero también requiere que los argentinos podamos confiar en el peso. Y la verdad que la madre de todas las batallas para eso es que vos tengas un gobierno que sea equilibrado, que sea normal, que no sea anormal como son los gobiernos argentinos, que tienen enormes desequilibrios. Que tenga buen fin de semana, Juan, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Fíjate vos, ¿no? Estamos hablando del punto de partida hacia un cambio cultural. Pero eso es muy difícil, probablemente es muy difícil. Pero acá, y no nos olvidemos, ¿quiénes nos han llevado en gran parte a este cambio cultural de inicio, de modelo económico, de política, de gobierno? Los jóvenes. Los jóvenes. Nuestros hijos. En gran mayoría los jóvenes nos llevaron a esta nueva etapa de la Argentina. O sea que los vicios que tenemos nosotros, los vicios que venimos heredando, seguramente van a quedar en el camino. ¿Va a llevar tiempo? Y vamos viendo en el andar. Vamos viendo. Porque necesitamos este punto de partida donde seguramente los señores de la CGT, seguramente los señores que lideran grupos de piqueteros y toda esa sociedad con necesidades, seguramente también se van a tener que aggiornar. Porque la misma sociedad, en su mayoría, no los va a aceptar. Pero no es que no los va a aceptar porque no quiere ayudar a aquel que no tiene trabajo y tiene que salir a expresarse, porque no, porque vos te podés expresar cuando quieras, pero dentro del marco de la ley. Y ahí está parte del cambio cultural. Vos podés tener descontento desde tu espacio sindical y te tenés que expresar. Y vos lo tenés que hacer dentro del marco de la ley y lo vas a seguir haciendo. Pero te vas a tener que aggiornar en relación a los tiempos que vienen, en este nuevo punto de partida. La situación de Estado o el sector privado, más allá de lo ideológico, no el Estado grande, la realidad nos trajo hasta acá. Muchachos, no les funcionó. Rompieron la Argentina. No funcionó. El Estado grande, el Estado presente, la patria grande, la. No les funcionó. Acá estamos. Olvídese de si yo pienso una cosa y usted piensa otra y usted está del otro lado. Bueno, muy bien. Los hechos. A ver, ¿qué han hecho hasta acá? Dame ejemplos positivos de la Argentina que dejaron. Dámelo. No, pero en salud. No, mirá la educación. Mirá la pobreza. Epa. Mirá lo que ocurre en Argentina en el mundo. Mirá lo que ocurre en cuanto a la línea crediticia, los bancos. Los bancos reciben desesperadamente por un gobierno que le dijo subime las tasas. Reciben un plazo fijo, pero se lo han prestado al mismo Estado, al mismo gobierno.
en vez de recibir de un privado y yo banco, le presto a otro privado para que ese dinero genere y yo le pueda dar una buena tasa de interés acá a mi cliente como banco. Entonces, quien está acá y recibe ese dinero, ¿qué hace? Bueno, en definitiva, construye departamentos, yo genero líneas de créditos hipotecarios, y ahí empieza el círculo virtuoso, que hasta acá no lo hemos tenido. Entonces, hay que explicarlo, seguramente se lo vamos a tener que explicar a mucha gente, que va a intentar cambiar, y que seguramente va a cambiar, pero no por un tema ideológico, no, vos tenés que pensar como yo, pensá como vos quieras. Claramente le estoy hablando a esa porción de la sociedad que hoy seguramente mira esto con una lupa bien grande y dice, pará, a ver a dónde vamos porque nos van a quitar derechos. ¿Sabés el derecho que te van a quitar más que un derecho? Todo lo que te han regalado. Nadie regala nada en la vida y es sentido común. No se regala, te lo tenés que ganar. Y no sé, sí sabés. Y me tengo que preparar, te vas a tener que preparar y te lo vas a tener que ganar. Y pero mucho sacrificio, sí, claro, mucho sacrificio, como mucha gente. Y pero hay que trabajar muchas horas, sí, muchas horas. Cuando uno pone como ejemplo el mundo, Estados Unidos, Europa, tomá los asiáticos, fíjate las horas que trabajan, horas y horas y horas, también se dan sus lujos, también se dan los objetivos de acuerdo a tu esfuerzo, posibilidad, conocimiento, etcétera, pero vas teniendo algún premio en relación a tu esfuerzo. Acá, en Argentina, hasta ahora, esfuerzo, 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 y el premio cada vez más chiquito hasta que tuviste cero premio, nada. Es todo dar, ¿a quién? A los vivos. Porque créanme, una porción de la sociedad ganó acá, en esta etapa de la Argentina que termina. Una porción de la sociedad ganó. Miran para otro lado, incluso algunos te dicen, ¡uy, qué horror! Y ganaron. Ojo, tampoco somos tan inocentes. Sabemos que muchos ganaron y mucho, y en el otro extremo se perdió mucho, y en el medio una clase media que es la que más perdió. Porque de clase media se empobreció, se empobreció, se empobreció y acá está. Gran parte reaccionó y tenemos esta nueva etapa en la República Argentina. ¿Qué? ¿Todo lo que hace Milei está bien? No, no, yo no estoy diciendo eso, al contrario. A partir de que sea gobierno, a partir de mañana, hay que controlar cada paso que se dé. Y hay que marcar la cancha porque no hay crédito. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que no hay más crédito. Nosotros, privados, no tenemos más nafta. Se terminó, no tenemos más combustible. Vamos a trabajar, nos vamos a esforzar, vamos a poner todas nuestras ganas para que esto mejore, todo el optimismo, pero siempre con los pies sobre la tierra. Basta. Esto, ¿viste? Dicen, ah, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Muy bien, señora. Entonces, exactamente eso nos está pasando. Tenemos esperanza, algunos más, otros menos, otros nada. Pero a partir de esta nueva etapa, vos quisiste ser gobierno. Desde el presidente hasta cada uno de sus ministros, secretarios, funcionarios, etc. Ustedes quisieron ser. Sabían cuál era la realidad. Bueno, a partir de ahora, nosotros vamos a poner lo que tenemos que poner. Pero, ojo, porque la mecha es corta. La mecha es corta, entonces tenemos que estar detrás. Así como lo hicimos con quienes se van, que no tienen perdón, les aclaro, los funcionarios de turno que se están yendo no tienen perdón. Con lo que han hecho con esta Argentina potencialmente rica, no tienen perdón. La verdad, no tienen perdón. Y no, pero no, no tienen perdón, punto. Quien venga a partir de mañana, bueno, lo vamos a seguir bien, bien de cerca, bien de cerca. Porque su tiempo, el mío, el nuestro, el de nuestros hijos, vale mucho. Y la vida es corta, efectivamente, y no tenemos mucho tiempo para perder.